En el capítulo 11 del Evangelio, según Mateo, habla de que el Señor Jesucristo está eh, terminando de dar palabra de Dios, instrucciones a sus discípulos. Usted no tiene que leerlo, pero. Y después dice la Biblia: el Señor se va a las diferentes aldeas a enseñar y a predicar en esas ciudades. Juan el Bautista está en la cárcel. Los hechos de Cristo, amén. Fueron oídos por Juan, pero desde la cárcel. Y Juan tenía también sus discípulos y mandó a sus discípulos a hablar con el Señor, por lo menos a dos de sus discípulos, diciéndole: Señor, ¿eres tú el que va a venir o vamos a esperar a otro? Y el Señor, cuando oye esto, el Señor Jesucristo le dice: Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos están viendo, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ese es el mensaje que el Señor le dio. ¿Creen que esto es lo que va a ocurrir? ¿Qué está pasando? ¿Cosa grave? Milagros están ocurriendo. Mientras la gente está mirando a un hombre en la cárcel, Jesús está diciendo, ¿por qué no miran que hay milagros que están ocurriendo? Cada vez que vemos problemas en nuestra vida, tenemos que pensar, ¿por qué encerrarme a ver el problema cuando milagros están ocurriendo? Amén, yo veo, y lo dije en el último servicio, hermano, yo el domingo, yo veo milagros cuando otros ven problemas. Amén, yo veo, hermano, crecimiento... Amén, cuando otros ven de crecimiento. Amén, porque mi fe se basa en la palabra de Dios y la palabra me dice a mí, hermano mío, amén, que hay milagros, ciegos ven, cojos andan, leprosos son limpiados, sordos oyen y estamos todavía anunciando el Evangelio. Amén, a los pobres alguien da la gloria a Dios. Aún en la cárcel hay buenas noticias. El Señor está dándonos avivamiento. Amén. Nunca va a obtener usted avivamiento si usted no cree en avivamiento. Óigalo bien. Nunca usted va a pasar por un avivamiento si usted no cree que hay avivamiento en la iglesia. Avivamiento es colectivo, pero avivamiento es también, amén, individual. Amén. Ahora el Señor está oyendo estas cosas. Y mientras ellos, los discípulos de Juan el Bautista, están saliendo, Amén. Jesús, Amén, comenzó a decir, Amén, de Juan a la gente. Porque la gente se, se sabe, la gente escucha algo. Ah, dicen esto. Ah, esto está pasando. Ah, esto es lo que ocurrió. Y entonces Jesús le dice a la gente, hablando de Juan: ¿Qué salisteis ustedes a ver? Al desierto. Porque Juan salió del desierto predicando. ¿Qué esperaban ver ustedes? ¿Qué querían ver exactamente? ¿Una caña sacudida por el viento? Eso es lo que el Señor le dijo hablando de Juan el Bautista. ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, oiga bien, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero vosotros, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, dijo, sí, y os digo más que profeta, amén, el que iba a anunciar el camino del Señor. Ahora me, me quedo a enseñar un poquito esta lección acá, es importante. Amén. El Señor está diciendo, hubieras querido ver un hombre bien vestido, arreglado, saliendo del desierto con palabras uh, pues muy escogidas, y mira lo que te encuentras. Un hombre, ¿verdad? Como si usted lee la historia de Juan el Bautista, no tenía la mejor ropa, no comía la mejor comida, ¿verdad? Su vestimenta era lo que la gente no, no esperaba tener una, un predicador de esa clase. Pero cuando hablaron de quién era él, el Señor dijo, este es profeta y más que profeta. En otras palabras, respeta mi palabra, amén, de este profeta. Y Juan está en la cárcel. Ok. Cuando el Señor habla de esto, una caña sacudida por el viento y en el desierto. Por eso el mensaje de hoy es una caña en el desierto. En el desierto se seca. Y en el desierto cualquier brisa lo lleva. Lleva por acá y lleva por allá. Porque es una caña sacudida, amén, por el viento. Eso es lo que dice la Biblia. Y esto a mí me muestra, hermano, que en nuestra vida nosotros tenemos, hermano mío, que entender que somos gente arraigada en doctrina. Gente, amén, sólida en una roca. No somos cristianos. Hermano, que puede venir un viento por acá y nos va a llevar hacia allá, y va a venir otro viento por allá y nos va a llevar allá, y de pronto no hay viento y ahí no se queda y el sol lo, lo seca uno. Pero yo, hermano mío, rechazo ser una caña en el desierto. Amén. Yo rechazo que cualquier viento que venga me vaya a mover. En los años que el Señor me ha bendecido y honrado para, amén, predicar su palabra y poder pastorear a hermosa gente como ustedes, y allá también en mi amada patria Bolivia, donde Dios me honró pastoreando, muchísimas veces, muchísimas veces han venido vientos, predicadores, llamados profetas, que me han traído palabra, dice, mira, esto está mejor así. Y otros que han venido consejeros, mira, yo te aconsejo, este es el mejor camino para allá. Y han venido hermanos modas, han venido consejeros hasta pastores, decirme, mira, yo te aconsejo, esto es lo mejor para esto, esto es lo mejor para aquello. Y aparentemente suena bien, pero después de algunos años de servir al Señor, Amén, de cuando comencé al día de hoy. Amén, sigo predicando el mismo mensaje. Puede no sonar muy atractivo para ustedes. Decir, bueno, hermanos, recién estamos acá llegando dos años, cinco años. Entonces, este hombre va a predicar lo mismo por los próximos diez años o veinte años que le queden, o más, yo no sé. Vamos a tener que escuchar el mismo mensaje de este hombre. Pues la respuesta es bien sencilla. Sí. Vientos van a soplar. Y a mi oído me han soplado. Y en algún momento uno piensa, ah, eh, suena bien, parece bien. Pero no me voy a dejar llevar por ningún viento. Porque vientos de doctrina recorren. A mí me han dicho de todo, hermano. Yo, yo le he contado algunas ocasiones, hasta me han dicho el, el día, la hora y la fecha que el Señor iba a venir. Unos pastores amigos míos nos hemos sentado ahí. Mire, hermano, es que usted no tiene que ser ignorante. Aquí dice la Biblia: o yo, muéstrame, y qué tal, y qué cual, y manejando números, todo, todo se puede manejar con números. Ahí, ahí está, y tal día, tal hora, tal día, ese día viene. Yo le digo: por lo mismo que usted lo profetizó de esa manera, ese día no viene. ¿Por qué no? Porque nadie sabe. Y si usted ya sabe, ya se equivoca, es que no es así. Es que mira, aquí está. Entonces, he estado también, amén, en los tiempos, porque yo he recorrido tiempos de, 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 de etapas, ¿verdad? Donde salían modas, y todo el tiempo hay modas, apostólicas, pentecostales y cristianas, entre comillas. Y de pronto, hermano, aparecieron hombres, predicadores, eh, sacándose el saco y moviéndolo, y la gente en el mover del saco del pastor, entonces caían al suelo. Yo estaba ahí, estaba pensando qué pasa, qué pasó con esto. Antes de convertirme a la fe del nombre de Jesucristo. Yo me reunía con un grupo allá, un grupo pequeño, pero después fue grande, grande, demasiado grande, ¿verdad? Y me acuerdo la etapa de los soplidos, donde uno venía y la gente se tiraba al suelo. Yo pensaba, decía, Señor, amén, que sople, pero para otro lado, porque no se me acerques tanto para soplarme en la nariz, en la cara. Yo no estoy pensando eso. Todo lo que estoy pensando, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde está esto en la escritura? No, pero suena bien. Puede que suene bien, pero no suena bíblico. Si no suena bíblico, a mí no importa cómo suene. Todavía me acuerdo de ese varón que ya falleció, Julio César Ruibal, un hombre que, uh, sí, muchos milagros y señales, yo era uno de sus sugieres. En el estadio de Bolivia y no estaba ni convertido porque allá éramos jóvenes que nos reuníamos y no éramos ni cristianos ni convertidos, pero ahí estábamos todos metidos. Y yo me acuerdo, me metí un cuarto ahí, me tiró al piso, me agarró la cabeza, me sacudió. Dios mío, no sé cuánto me sacudió, me echó fuera como mil demonios de verdad. Y afuera, demonio, tal, afuera, demonio, tal, afuera, demonio, Dios mío, salí bien golpeado de ahí, de verdad. Y me levanté, yo no conocía nada de esto, de la verdad, nada, nada de la verdad. Pero en mi mente estaba pensando, eh, yo no sentí lo que él dice que hay que sentir, eh, yo no estoy seguro que esto es raro, eh, no lo voy a juzgar, pero honestamente no es lo, algo que yo eh, no creo. Y entonces uno empieza a mirar la palabra. Y uno empieza a mirar la escritura, mi hermano, amén. Y uno empieza a darse cuenta, hey, hay, hay cosas que están escritas, amén, que no han cambiado, amén. Y hay gente que quiere cambiar lo que ya está escrito. Amén. Yo no voy a dejar que vengan vientos y me sacudan como una caña en el desierto. Amén. Y me lleven de aquí para allá sencillamente porque el grupo es grande. No me ha impresionado hasta el sol de hoy. Ninguna congregación tan grande como para moverme a mí para allá. A mí no. Y a este tiempo ya se dio cuenta que ya está más complicado que me mueva. Pero no me ha movido eso. No me ha movido, hermano mío, ningún tipo de atracción, porque hay atracciones, verdad. Mira, ya la, nada, no vale la pena. En el pasar de los años y mi experiencia que tal vez le va a ayudar, lo único que me ha permanecido a mí, amén, es la palabra de Dios. Esto funciona, hermano. Le voy a ser honesto, esto funciona. Esto funciona. El mensaje apostólico del nombre de Jesucristo funciona. Se lo garantizo. Podemos tener los mejores cantantes. O podemos quedarnos sin ni un cantante. El mensaje todavía funciona. En la época apostólica no tenían cultos como nosotros: Ujieres, recepcionistas, músicos, sonidos. No había nada de eso. No había púlpitos. No había nada de eso. No había silla. No había nada de comodidad. Ni estas pantallas acá. No había nada de eso. Pero el mensaje funcionaba. Y eso está en mi mente. Lo que funcionó, amén, en el día del Señor, va a funcionar en este día también. Es la misma palabra de Dios. Si sí funciona, amén. Una caña, dice la palabra, que aquí sacudida por el viento, me habla a mí sin convicción. Usted puede estar en una iglesia. 20 años, pero si no está convencido, cuando se mueva, cambia en tres meses. ¿Por qué? Porque si la convicción está en su corazón, usted no cambia nunca. Es que esto es así, así es. Es que el Espíritu Santo es hablando en otras lenguas, pero después me han dicho y me han dicho, a mí también me han dicho, pero en la Biblia todavía está escrito. Y no hay vuelta que darle. A mí no importa lo que le digan, no importa cómo lo digan, no importa quién lo diga, no importa de qué manera lo digan. A mí si la Biblia no dice lo mismo, amén. Pues yo no voy a dejar que esos vientos, amén, me lleven, a mí me arrastren, amén, por lo quiera de que vaya, amén. No voy a dejar eso. La iglesia tiene que tener convicciones de la palabra. Amén o no amén, así es hermano. Convicciones de la palabra de Dios. Porque si no es la palabra lo que usted lo cimienta, usted va a estar, hermano mío, amén, llevado por cualquier viento de doctrina, de lo que sea. Por acá, por allá, por allá. Amén. Y no lo digo esto con ninguna otra manera más que para decirle, amén, palabra de Dios. Amén, es palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose el pasar por Dios. La Biblia lo dice y es claro. No os dejéis mover. Ni en el modo de pensar. Ni por espíritu. Ni por palabra. Ni por carta. Ni por nada. No os, os dejéis mover. Somos pentecostales. Pero el siglo 21 y 22. Amén. Y los siglos que vengan. No van a mover la iglesia, amén, de la roca. Amén. Tenemos nosotros, hermano, que entender que el Señor ya lo tenía escrito. Y está escrito en su palabra. Y el Señor sabía que iba a haber gente como niños. Amén, llevados por doquiera de viento de doctrina. Si está tomando nota, escríbalo, Efesios capítulo 4, verso 14. No seáis pues como niños llevados. ¿Por qué dice como niños? Porque niños se los lleva de un lado a otro. Ayer estábamos en el campamento de jóvenes. Amén, la hermana Sandra, hermano Javier, muy ocupados con muchos jóvenes. Nos trajimos a uno de los nietos. El niño no dijo nada. Vámonos, sube al auto, vámonos. Lo llevamos hoy allá y no dijo nada. Lo trajimos acá, no dijo nada. Lo vamos a llevar a la casa, no dice nada. Los niños son llevados. Pero no podemos ser llevados como niños por doquiera de vientos de doctrina. No, Señor. Ahí sí que no. Aleluya, me, me, me voy de la mano por allá porque. No, 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 espérate. ¿Cuál es la doctrina? Sí, pero hay parte que está bien, hay parte que está mal. No, muchas gracias. Amén, la iglesia del Señor. Amén, es la iglesia del Señor. Y no es de nadie más. Así de sencillo. Amén, es la palabra de Dios. Amén, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos que se han levantado en este último tiempo y ustedes han escuchado. Si no, hermano, mira, es que ya la mujer no necesita tener cabello corto. Están diciendo eso. Es que ahora ya, ya dijeron que ya se lo puede cortar porque con, con tal que lo tenga largo, no importa que se lo corte un poco, pero que sea largo. Ese es la nueva, la, el nuevo viento ahora. Entonces muchas hermanas pueden decir, oh, pues suena bien, como quieres largo. Y como quiera, ya las puntitas de ella no las tenía yo muy, muy buenas. Entonces voy a tener una, amen, una igualadita ahí. Y pues ahí está bien. Porque estoy viendo que muchos lo hacen. No creo que se van a condenar todos. Así que me meto al grupo. Esa es la verdad. Estamos pasando esos vientos ahora. Entonces tenemos que volver nosotros a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Cambió la palabra. El Señor cambió su pensar y dijo, bueno, mira el Nuevo Testamento, vamos a hacer algunos cambios y, 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 y nos trajo nueva Biblia. No, lo que está escrito aquí, está escrito en todas las Biblias, amén, en cualquier idioma y cualquier traducción. Amén, está escrito de la misma manera. Amén. O sea, los vientos no pueden a nosotros movernos okay. Y ya les dije hubo vientos de soplidos Vientos de agarrar la cabeza se les caen para atrás Ustedes tal vez han visto esos vientos Tienen 50 personas en el altar Tiene que haber 50 mujeres allá atrás de cada uno ¿Por qué? pues va a venir el pastor te va a tocar Te caes para atrás y yo te estoy esperando ahí Bueno y ahí está uno por uno pa 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 eso están haciendo, está, es asunto de ellos Este eso en la Biblia Que si estuviera eso en la Biblia Aquí lo estaríamos haciendo Yo les diría hermano perdóname Yo me equivoqué, yo andaba mal, andaba así Vamos a meter ujieres y cada uno que Se va para atrás ahí lo va a tener un ujier Esperándole Porque si estuviera Lo haríamos, si no está No hay que hacerlo y No está muy complicado hermano Esto es Biblia no tengo convicciones de hombres. Usted no está a ver, siendo con, lavado el cerebro por un hombre. No puede ir a la casa y decir, es que el pastor te lavó el cerebro. No, yo no le lavo el cerebro a nadie. Amén. Pero es la sangre de Jesucristo que nos ha lavado a nosotros. Amén. Escúcheme, hermano, le va a servir. Van a venir vientos eh, por todo lado. Donde uno dice: um, Wow, por aquí, wow, por allá. Oh, no. no eh. ¿Qué hacemos? Lea segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que, hermanos, vosotros, oh amados, Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cal, caigas, caigáis de vuestra firmeza. ¿Ok? Entonces la, la escritura es bien clara aquí, hermano. Arrastrados por el error de los inicuos. Entonces... ¿Es que alguien me quiere llevar? Pues sí, es que es la prima, la tía, el cuñado, la, quien sea, mi hermano Pues no Han entrado falsas doctrinas hasta en esta iglesia Aquí mismo en el mundo pentecostal Y han entrado hombres ahí, ta, ta, de, detrás de las bancas hablando en los oídos de los hermanos Y los hermanos son fieles, rapidito van donde el pastor, pastor están diciendo esta doctrina y ese mismo día me lo llevo a la oficina. Le dije, Mira, ya te escuché. Párala ahí. Esta es la verdad. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Ta, 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 ta. ¡Pum! Y después de eso, siguen los vientos ahí mismo. Me paro otra vez y le digo, Hey, ya te hablé. Amén. Te hablo por segunda vez con este hermano a mi lado. La última vez que te hablo. La próxima, tu nombre va a salir desde el púlpito. Y algunos que están, son antiguos aquí, eso pasó. Me tuve que parar. Hey, el hermano tal, hermana tal Amén. Sabrá Dios si son hermanos porque están en falsa doctrina. Están hablando esto, este otro, causando contusión, problemas entre a la iglesia, ta, ta, ta. Yo ya les hablé, no quieren oír. Ahí está. Y, ay, me está poniendo en vergüenza. No, Señor, estoy corrigiendo. Amén. Y quiero que una iglesia se salve. Quiero que una iglesia se vaya al reino de los cielos. Amén. No vamos a aceptar falsa doctrina. Pero va a perder una familia. Y Ellos tienen cuatro o cinco amigos. Se van a llevar a los amigos. Bueno, se van a ir los que quieren ir. Pero se van a quedar los que se van a salvar. Amén. Y vamos a limpiar de la falsa doctrina. Porque la Biblia me está diciendo a mí, hermano. Hay que guardar que no me caiga yo de nuestra firmeza. Estamos firmes aquí ahora. Y de pronto, ¿para qué pasó? Ay, no sé, hermano. ¿qué, qué? Alguien me dijo. No importa quién le diga. No importa cómo se vea. No importa cómo se escuche. Amén. ¿Está en la Biblia? Está bien. ¿Cayó de la Biblia? No importa quién lo diga. Está mal. Yo se lo dije. El primer día que yo ven aquí con falsa doctrina, o haya, señor, el Señor me reveló nueva doctrina. Dice, bueno, ¿dónde está? Muéstrame. Si no hay Biblia, no hay nada. El día que esta iglesia cambie santidad. Amén. Es porque su servidor ya no está aquí. Y ustedes, que se quedan acá, ¿en que pararse. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, espérate. No es que el, el, el hermano ya se movió, se fue para China. Y dice, bueno, no importa. El hermano nos dejó enseñanza. Eh, abra la palabra, abra la Biblia. Está escrito todavía. Amén. Oh, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. No vamos a ser movidos de nuestra firmeza. Amén. Yo quiero dormir en paz, pensando, ven, hay un pueblo anclado, aleluya, sobre la roca. Nadie lo va a mover. No están siguiéndome a mí. Yo no soy su Salvador. Yo no soy su Señor. Yo no recibo acá el aplauso, la alabanza y nada, a mí no me dan nada de eso, ni lo quiero ni lo necesito, pero todo es para Dios. Amén, para el Señor Jesucristo. Amén. Pero usted está siendo instruido para que cuando pasen los vientos diga, ah, uh -uh, no. Es que no Amén. Yo soy ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional desde el año 1993, cuando recibí mi ordenación. Recibí mi licencia con la Iglesia Pentecostal Unida en 1984. Amén. Un año antes ya estábamos pastoreando. Amén. Pero yo no predico Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Soy un miembro honrado de estar en esa organización. No es perfecta, pero creo que es la mejor. Okay, soy un oficial de esa, de esa organización. Tengo cierto cargo. Trabajo con ellos por algunos años, pero yo no predico Iglesia Pentecostal. Amén. El momento que vengan costumbres, amén, que no están en la Biblia, no importa que todo se caiga encima, vamos a permanecer en la Biblia. Amén. Vamos a permanecer en la Biblia. ¿Por qué? Porque a mí no me va a salvar una organización. A usted no le va a salvar este su servidor, ya le dije. Dice, ay, si le hago caso al hermano Mendizal, tal vez me salvo. No, hermano, a mí yo no salvo a nadie. Pero abra la Biblia. Recorra las páginas. Esta iglesia predica la misma santidad que predicaban los abuelos de ustedes apostólicos. Nosotros no hemos cambiado. Esto se está grabando. Lo voy a repetir. Nosotros no estamos cambiando. Estamos predicando el mismo mensaje que se predicaba antes. La misma santidad que se predicaba antes. Ahora ya no, ya entiendo. Dice: No, es que lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Bueno, la Biblia no ha cambiado. Es que estamos siendo muy estrictos. Eso no nos da un avivamiento. No, Señor, yo no pienso igual. A mí el avivamiento es permanecer en la verdad. Amén. Eso es avivamiento. Alguien de la gloria. Al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor. Y la verdad os hará libres, no la mentira. El libro de Hebreos lo dice en el capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Y si, si ha leído el, el capítulo 13, verso 9, ahora le invito a recorrer el verso 8. Amén. Porque Jesucristo, Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. La iglesia tiene que ser la misma. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pero, hermano, es que estamos exagerando. Son solo un poquito de cabello cortado. No me voy a ir al infierno por una media pulgada. Bueno, eso dígalselo al Señor usted cuando esté en el juicio. Yo no voy a estar ahí. Usted va a estar ahí. Yo voy a estar aparte que en el juicio pero yo sabré a ver el Señor ya pues conmigo tratará es, con usted trata también. Todas las excusas se las lleva a usted para decirle al Señor en el, en el trono. Es que a mí mi pastor me había enseñado esto ¿eh? dice la palabra obedecer a vuestros pastores. Usted le puede llevar eso al Señor Mire, yo obedecía a mi pastor y él me dijo que estaba bien y pues así lo hice y de pronto estaba mal. Amén. Tiene que obedecer a sus pastores mientras sus pastores estén andando en la verdad. Me incluyo. Me incluyo. Una vez más, el momento que yo venga aquí. Mire, hermano, tenía usted razón. Las, las hermanas aquí, pues, eh, vamos a teñirnos el cabello todos. Es que yo nunca hablaba de teñir el cabello porque no, no me había llegado ese problema. Pero ya, ya, ya me llegó. Así que nos vamos a teñir todos. Porque si está bien para mí, está bien para todos. Y el próximo domingo todos venimos bien parejos. ¿Estaría bien? No. Pero suena bien, sí, suena bien, pero no está bien. Me parece que el Señor va eh, a estar contento como quiera, Dios nos ama a todos por igual. No, Señor. No, Señor. Dios nos ama a todos por igual, pero en la palabra. Amén. Hemos leído nosotros, hermano, aquí. Segundo de Pedro 3:17, lo hemos leído y verso 18, creced en la gracia el conocimiento de nuestro Señor. Creced en la gracia el conocimiento del Señor. No crecemos en nuestro orgullo, crecemos en la gracia. Ahora yo quiero crecer en la gracia y doy gracias a Dios por la gracia. Pero la palabra es firme. Hermanos, hermanas, no se dejen llevar. Las corrientes son fuertes en esta última generación. No se dejen llevar. Ahora, de aquí en adelante eso ya está en sus manos. Usted sabrá si sí o si no. Pero yo, yo, le, yo le, le, le recomiendo, le pido, le ruego, párese. Aunque todo el mundo cante, usted párese ahí. Aunque todos cambiaran, usted dice no. Su marido le dice: Ah, que no te ves bien, te ves así, arréglate un poquito. Ponte un poquito de color en la cara, otro poquito aquí, otro poquito allá, y así te voy a amar. Dice: Ah, no, si así me vas a amar, pues sí, claro, bueno, así está bueno, no, hermano. Dígale: ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos un cierto límite de años de vida. Pero después que tú te vayas o yo me vaya, yo voy a estar con el Señor, mejor me quedo con Él. Mejor me quedo con el Señor. No voy, no voy a desmayar en mis convicciones de la palabra de Dios. No, Señor. Ahora, una vez más, comadres hay en todo lado. Es que sabes, ta, 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 y sabes, y por aquí por allá, y no lo quiere. No, Señor. Si nosotros no tenemos comadres, gracias. Dale tu consejo a otro lado. La palabra es firme, la palabra es estable. Y la, las voces de las comadres aquí no son bienvenidas. No, gracias. Yo tengo palabra de Dios. Y voy a terminar hoy porque ya, ya, ya estoy cerca a la hora. Pero no puedo ser influenciado por la voz de las comadres. No, es que me está tomando influencia. Es que no, es que mira, que mira, que mire, que mire, que mire. Ah, pues sí, tiene razón, tiene razón. Poquito a poquito, poquito a poquito. Cuando me doy cuenta, ya me vuelvo otra comadre. No, yo salí de ahí. Ahora ya no tengo comadre ni compadre ahora tengo hermanos y hermanas aleluya alguien da la gloria a Dios antes allá afuera ¿eh? comadre bautízame a mi hijo compadrito bautízame a mi hija y tráigame algo de regalo no, aquí ya, ya no eso padrino, madrina ahora es hermano hermana Aleluya, vamos a entrar en el reino. Vale la pena, aleluya. No vamos a ser influenciados por las corrientes de este mundo como una caña, aleluya, en el desierto, llevada por el viento de aquí para allá. No, Señor. A mí me plantó Jesucristo. Aleluya, a mí el Señor me plantó en una roca. Amén, y de esa roca no me muevo. Aleluya hasta que suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta, aleluya, nos vamos para arriba. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No se deje llevar. Amén. Por los vientos. Yo sé que ya les canso, hermanos. Amén. Yo sé que les canso, yo sé, yo no creo que, soy, que no me doy cuenta. Yo sé. Y usted dirá, este pastor, y no, yo me doy cuenta. De verdad, me doy cuenta. Amén. Pero le voy a decir algo, hermano. Es que la santidad de este último tiempo. Amén. Eso está grave. Viene conferencia de damas, viene conferencia acá, los jóvenes están allá. Y miran, dicen, pero mira, todos están así, sí, tú no es que mira que está, no, sí, pero tú no, pero mamá, soy la única en toda la escuela. Da las gracias al Señor que eres la única, tú eres diferente, no puedes vestirte igual, amén. La santidad de los abuelos es lo que necesitan las iglesias ahora, amén. Quisiera que resuciten mil abuelas apostólicas y que vaya a una conferencia de damas y que se paren adelante. Todos dirán, wow, ¿de dónde salió esto? O Esas son las verdaderas apostólicas. Del nombre, aleluya. Ahora ya es diferente. No, oh, pero es diferente, ¿verdad? Ahora es otra historia. Ahora estamos como si estuvieran cantando el himno de algún X país, izando la bandera. Así están izando las, los, las vestimentas. ¿Verdad? Y nadie dice nada. Si dice algo, se va a vaciar la iglesia. Me voy. Me busco otro lugar. Y hay bastantes cómodos ahí. Amén. Yo sé que le incomoda a usted. Amén. Yo sé que no es fácil para usted. Amén pero yo le voy a decir algo no hay nada más bello que mirar la palabra del Señor Aleluya y mirar la palabra de Dios Y los ángeles, los serafines y los querubines Diciéndole al Señor, Señor tú en el pasado eras santo, tú antiguamente eras santo No, no dice eso Dice, Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso. Mire las uñas de sus pies. Le pertenecen a Dios. Amén o no, amén, así es. Dice, no, es que Dios solamente mira la cabeza, pero no, mire las uñas de sus pies. Le pertenecen a Dios. Amén. Es que es lo que no se mira a veces, pero ahí está. La uña más chiquita le pertenece a Dios. Por esa uña que usted tiene, la más chiquita, del dedo más chiquito que tiene, por esa uña el Señor dio su vida. En la cruz del Calvario. Amén. Oh, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, desde la cabeza hasta los pies. Mis cabellos, aleluya, no me pertenecen, son del Señor. Mis ojos, los ojos de ustedes, hermanas. El tamaño de sus pestañas. Mira, de la pestaña. El Señor le dio ese tamaño. Ahora usted puede ponerse algunas cosas que las pestañas le rasquen la frente. Yo entiendo eso. Pero eso no es lo que el Señor creó. El tamaño, la sonrisa, la mirada, todo. Yo soy de Dios. Yo no soy de Dios para aquí, para allá y de aquí, para allá. No, hermano, somos de Dios de la cabeza a los pies. Dice la palabra: del Señor que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida del Señor. Amén. Primera Tesalonicense 5:23. Anóteselo. Todo vuestro ser. El dedito chiquito también, sí, Señor. Y el dedo grande también, sí, Señor. Amén. Y el cabello también. Y el cuerpo es lo mismo para Dios. Amén. Y si es, si es bueno para el hombre, es bueno para la mujer. Y viceversa. Amén. ¿Te quiere ver a todos los varones vestidos con los pantalones hasta la rodilla? ¿Suena chistoso? Así estamos viendo nosotros a las damas. Eso ya no son los chistosos. Así se ve. Yo le vengo a decir algo y con esto ya me voy a ir porque ya sé que quieren eso. Amén. Todo mi ser, de, de la cabeza a los pies, como cantamos el corito: de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Somos pentecostales. No somos una caña en el desierto. Llevada, no Señor, somos una iglesia del nombre, somos iglesia del nombre de Jesucristo, apostólicos pentecostales. Y ahora el mundo se aborrece, porque no somos del mundo. Amén, no somos del mundo. Sí, hermano de dónde somos nosotros somos del cielo la biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial eterna por eso es que pensamos somos hablamos somos diferentes por una sencilla razón un día nos vamos con el señor un día nos vamos con el señor yo sé que suena duro de acá para allá y I'm sorry por eso si ya como persona hago algo mal yo, Pero no pido perdón por lo que está en la palabra No pido perdón por eso No lo predico esto con, con la cara colorada Man ¿Cómo lo digo no. Lo miro a los ojos le digo hermano esto es lo mejor para usted Hermana mantenga su santidad de la cabeza a los pies Cúbrase Aleluya Cúbrase. Cabello. No corte ni un milímetro. No ponga diseño sobre su rostro o sobre sus uñas. Que Dios ya la diseñó perfecta. El diseño de Dios no es un error. El diseño de Dios es perfecto. No podemos añadir ni un, ni un palmo de estatura ni un color al cabello. Dice nada. Amén. Cabellos de los varones recortados. Amén. Cabello facial limpio. Amén. Limpio. Dice, pero y eso, pastor, es que hermanos, somos embajadores de Cristo. No somos gente común. No, no somos gente cualquiera. Somos embajadores de Cristo. Yo quiero venir a un altar delante de Dios. Amén. Y decirle, Señor, de verdad, yo de verdad, yo aunque escuche lo que escuche, aunque vengan vientos de donde vengan los vientos, yo no me muevo, Señor. No voy a ser movido de mi manera de pensar. No voy a ser movido, Señor. Tu palabra ya me ha conquistado, Señor. Amén, yo ya tengo. Amén, doctrina sana. No voy a ser movido, Señor. Porque no viene este altar un momento. Dígale, Señor, yo no soy una caña en el desierto. No, Señor. Yo soy un hijo de Dios. Soy un pentecostal. Soy un apostólico. Yo llevo el nombre de Jesucristo sobre mi vida. Aleluya. Estoy bendecido de ser iglesia del Señor. Dios mío, te pido que obres en estos corazones. Te pido que toques, Señor. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Padre mío, Señor, pon convicciones firmes. Señor, en el nombre de Jesús, afirma estos corazones, Señor, en tu palabra, en tu doctrina, en la santidad. No somos, Señor, cañas en el desierto, llevadas por todo viento de doctrina, Señor. Guarda esta iglesia, Dios mío. Guarda este pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, guarda este pueblo. Aleluya, adoremos al Señor.